Hola, ¿qué tal, mi gente? Llegamos al viernes y, como diría el dicho, lo diría cualquier dominicano, es viernes y el cuerpo lo sabe. Recuerda que eres un hijo de Dios y, como hijo de Dios, está condenado al éxito. Así que no te desenfoque, sigue detrás de tu objetivo. Vamos a ver lo que nos tiene el tiempo atmosférico en este viernes, qué estará pasando el fin de semana. Vienen lluvias significativas en algunas provincias. Espero que me dedique estos minutos para que programe tu fin de semana. Te vas a dar cuenta cómo estarán las montañas, los ríos, las playas. Todo en estos minutos que tú me vas a dedicar y que yo he preparado un pronóstico para ti. Observa lo que tenemos en la mañana de hoy aquí sobre la República Dominicana. Un ambiente matutino con algunas nubes céntricas acá en la parte de la cordillera central. Pero lo más significativo es esto que se está moviendo de este a oeste. Aquí hay cierta energía y no descartemos nosotros algunos chubascos en sectores de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, el San Cristóbal, algunos puntos de Baní podrían presentarse algunos chubascos. Y aquí en la parte de lo que es la Romana no se ven condiciones de lluvias, tampoco en el Ceibo Atomayor. Así que durante toda la mañana el ambiente acá en la República Dominicana será caluroso y con esas condiciones de esos chubascos aislados que le he mencionado que se pueden presentar en sectores costeros del Caribe. Pero todavía se ve humedad sobre el Caribe central. A pesar de estas condiciones matutinas, observen ustedes cómo se ve la energía en el Caribe central. Sigue la vaguada en esta parte norte del país, el sistema de alta presión limitando a que se desplace hacia acá, de manera que toda esa energía va a seguir en la parte del Caribe central, incidiendo y por un asunto orográfico de convección e igualmente por asunto forzado del aire, se van a generar aguaceros sobre la República Dominicana. Observen lo que nos muestran las herramientas de pronóstico, estos visualizadores. Nos siguen indicando que vamos a seguir con un flujo de viento bastante caliente desde el sureste. No se descartan algunos chubascos en sectores de la provincia de la Altagracia, aquí en la zona de Macao, Vero Alto. Se va a incrementar la nubosidad y como está llegando humedad, aquí vamos a sentir un calor infernal en todo lo que es la parte costera del Caribe, donde no se ven condiciones de lluvias para el día de hoy. Así que la capital, San Pedro de la Romana, seguimos San Cristóbal con un ambiente caluroso y de escasas precipitaciones. Pero en la parte de la región Cibao, nuevamente Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, algunos sectores de Valverde, de Santiago Rodríguez, de Dajabón, ahí se van a estar presentando nuevamente aguaceros en el día de hoy. De la zona fronteriza no se descartan algunas precipitaciones. Pero estas condiciones no solo son de hoy viernes, sino que mañana sábado, vea usted cuál es el panorama que vamos a tener nuevamente. Vuelven los aguaceros a la parte norte del país, a la región Cibao, e igualmente el día domingo siguen los aguaceros en esta parte del norte, pero el día domingo se ve mucho más inestabilidad. Y vean ustedes, esa zona de acá de San Francisco, Sánchez Ramírez, sectores de Hermana Mirabal, Moca o la provincia Espaillat, como también algunos puntos de Valverde y Santiago Rodríguez, el domingo se ve mucha energía, habrá mucha energía sobre nosotros. No se descarta que también aquí a la capital puedan llegar algunos chubascos, pero la zona este y la parte costera del Caribe, las probabilidades son mínimas de que durante el fin de semana se generen aguaceros, sino que los aguaceros van a estar nuevamente hacia el Valle del Cibao y el norte del país. Pero las condiciones son favorables para usted salir, disfrutar en familia, entre amigos. Vea usted la belleza que ofrece María Trinidad Sánchez, ver los cocotales, esta zona del nordeste del país. Las playas son hermosas prácticamente a nivel de toda la geografía nacional, y usted se para en algún lugar y pide su desayuno típico, no está mal, y después, si le alcanza y el bolsillo está bien, pida la carta como este plato que usted ve ahí detrás. República Dominicana lo tiene todo, pero quiero darle algunos consejos, y es que este fin de semana el polvo del Sahara va a estar algo presente sobre nosotros, no en grandes concentración, pero sí habrá condición de polvo en la parte del Caribe, producto de ese viento, de esos alisios del sureste estarán incidiendo, y ese polvo que se ha estado moviendo hacia Sudamérica lo estarán transportando hacia la parte del Caribe. Repito,
no es en alta concentración, pero si usted es una persona que tiene alergia, muy probable sienta que aunque son partículas en baja concentración, su salud puede verse afectada por esas micropartículas que le activan la alergia a usted si es un paciente alérgico. Así que a tener precaución durante este fin de semana que vamos a tener presencia de polvo acá en el país. Y para mitigar los calores, aunque usted se vaya a la montaña, a los ríos, si decide ir a las playas, vamos a tener olas por debajo de los 3 pies de altura a nivel de todas las costas para que usted la pase súper bien. Si no visita o decide salir, movilizarse este fin de semana, yo les deseo a usted un excelente viernes, pero que sea mejor el fin de semana. Yo sigo dando información esta tarde y durante el fin de semana. Suscríbete al canal para que sin importar dónde esté, te llegue la información del tiempo. Bendiciones y maravilloso viernes.